Hola, bienvenidos a Vlogmas día 5. Ya es día 5, wow. Ok, pues tengo que editar el vlogmas de ayer porque lo empecé a editar anoche, pero tenía mucho sueño y yo creo que no lo terminé porque tenía mucho sueño, o me dormí. Voy a hacer los croissants y ya. Yeah. Parece que Viviana lo hizo y she took a single bite de uno. What? Este es mi mío. Vitamina, croissant, café, agua. Y voy a ver Succession. Yes. Hola, sé que no le he grabado mucho, pero me acabo de bañar y me siento un poco mejor porque me estaba sintiendo medio mal. Entonces me estoy tomando un Gatorade. Tú sabes, para... No, why, actually, para no deshidratarme. Pues no sé, me voy a tomar esto, Emergency Immune, whatever, a ver si me siento mejor. Y ya. Yeah. Bueno, I'm here, guys. I'm here. It's been a couple of hours desde que yo llegué. Estaba viendo YouTube ahora mismo. Estaba viendo un vlog de Morgan Adams. Y nada, ahora mismo estamos comiendo unas papitas fritas que hice de Trader Joe's. Y ahorita vamos a comernos unos Caesar salads que compré en Trader Joe's. That's it. Les voy a enseñar las papas para que vean. Le eché demasiado sal. Como que se ve demasiado sal. Pero en verdad no sabían tan salty. I don't know. Goodie. ¿Algo que nos quieras decir? Que me quiero hacer la uña. Estoy buscando sitio. Oh my god, sí. Hazme una cita. Yo quiero ir. Okay. En verdad que es más fácil conseguir una cita para las uñas que una cita para el booster shot. Why is that so true? And that's it's so true. Qué fatal, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, ahora estamos viendo Saved by the Bell. El, ¿cómo es que se llama? Mm-hmm, el re, sí, Saved by the Bell. Reboot, I don't know. Okay, y estamos comiendo Caesar salads, yes, de Trader Joe's. Yes. Lovely. Woo-hoo. Buen provech. Esta es Claudia del futuro editando el vlog diciendo, esos Caesar salads no tenían pollo. Literalmente era lettuce y qué sé yo. Y yo creo que había grabado un clip, pero no está ahí. Yo creo que Viviana le dio record otra vez y no estaba recording. I think that's what happened. Anyway, adiós. Espero que les haya gustado día 5 de Vlogmas, aunque no hicimos absolutamente nada. Bye.